de estas, no solamente de que los profesores aprendamos a manejar las TICs para involucrarlas en nuestro proceso en el aula, con nuestros estudiantes, sino también la experiencia misma con el CTF de un trabajo en equipo, de poder estar creando en conjunto con los compañeros, intercambiando la información. Para mí fue una experiencia maravillosa, una experiencia productiva, porque pudimos generar contenidos, pudimos generar una herramienta que nos permitiera hacer más fácil el aprendizaje de los estudiantes, facilitar un poco más el trabajo dentro del aula. Yo creo que el estudiante, al ver todos estos productos, todos estos objetos virtuales, se va a sentir mucho más motivado a aprender, porque el aprendizaje se dinamiza. Entonces yo creo que ha sido una experiencia muy productiva, donde hemos aprendido, donde hemos afianzado las relaciones con otros docentes, donde hemos podido aprender también del trabajo de los demás, y eso es muy valioso. Muy interesante desde el primer momento, porque fue como hacer de un clic, hacer algo diferente, a romper nuestros propios paradigmas, sobre todo porque en salud somos demasiado rígidos y positivistas. Entonces pensar en que sí hay posibilidades de dinamizar el aula, de generar entornos educativos donde los muchachos puedan ver de una manera más flexible y dinámica los contenidos, fue muy interesante. El desarrollar cada herramienta es ver esa posibilidad de ser multifacéticos en ese proceso de las experiencias pedagógicas. Entonces, los momentos que pudimos tener la presencialidad, compartir los proyectos con los otros docentes, con nuestros tutores, que de verdad les debemos mucho a la oficina CT, porque nos tuvo todo el acompañamiento hasta último momento. En todo ese proceso es una experiencia muy significativa y creemos que es digno de reproducir para otros docentes.